Hola. Hola. Bienvenidos a otra nueva sesión de creación de videojuegos con Adventure Editor, con Bleak Coder Adventure Editor. Esta aplicación. Esta aplicación de aquí, ¿eh? Vale, hace un par de semanas empecé con esta pequeña aventurita, una aventura gráfica, un juego en el que eres un fantasmita que aparece aquí en el limbo. Y bueno, tienes que averiguar cómo has muerto, porque no lo sabes. Entonces, la semana pasada terminé esta escena. En la que hablando con este fantasmita, pues consigues la palabra clave para salir de aquí, que es YOLO. Y aparece en esta escena. Esta escena no la dejé así, sino que estaba un poquito peor. Hoy estaba mejorando el fondo un poquito y lo he ampliado. Entonces, bueno, aquí apareces y hay una marca del muerto que eres tú. Unas pistas que he puesto por ahí. Y bueno, una puerta a una discoteca. Esta es la escena que tampoco lo he pensado demasiado, la historia, de momento. Pero bueno, he pensado en poner algunas pistas, que puedas coger algo y que tengas que entrar aquí. Bueno, esto es lo que tengo hasta ahora, es la escena del crimen, que es esta. He estado dibujando un poquito y tengo la escena, he pintado un investigador, detective, que supongo que acompañará por otra escena con el que, siendo un fantasma, no sé si podremos hablar. Y un portero de discoteca. Y aquí algunas pruebas. Y voy a poner estos objetos por aquí, por la escena. Lo primero que voy a hacer es crear un atlas con estos objetos, que me los he exportado como PNG aquí, o sea, en esta carpeta en PNG están todos los objetos. Y le pongo el nombre crimen, que es como se llama la escena. Voy a hacerlo así para cada escena, me voy a crear una carpeta con todos los objetos que aparezcan aquí y los voy metiendo. No sé si, por ejemplo, si añado. Esto no lo tengo muy claro. Si añado un personaje. Sí, le puedo poner un Atlas. Actor ID, pues detective. Y no sé si a este actor
Ahora puedo ponerlo aquí. Investigando el crimen. Y no sé si esto me vale para... Porque cuando quiera hablar con él me va a decir que no existe. En realidad no voy a poder hablar. Claro, no sé si los personajes tengo que... Claro, tengo que definir las animaciones, no sé cómo va esto. Claro, no me vale para... Los personajes los tengo que exportar con otro nombre. No me vale. Para los objetos sí. Pero los personajes necesitan las animaciones de andar, de stand y hablar, por lo menos. Esas dos las necesitan. Si no se mueven, no necesitan las otras, pero... Creo que es así. Que si no, tendría que ponerlo como... Como un... Como un sprite o algo así. No. Deberían ser un sprite actor. Y ahora el renderer es una imagen. A ver, aquí me estoy liando con esto. Fuera. Añado un objeto de tipo sprite. Poly. Renderer de un atlas. En el foreground.
Interaction true. Vale. Ok. Este es un actor. Y este actor... O sea, el actor es que... Lo único que puedo hacer es añadirle... Esto. Le tengo que quitar el fake tap este. Ahí. Vale. Y la posición... Dynamic. Porque este, porque... Ahí. O sea, quiero poder pasar por detrás y por delante. O sea, ahí paso por detrás. Ahí estamos. Ahí tenemos profundidad. Ahora la cosa es que si no es un actor, no puedo hablar con él. O sea, si no es un actor, si no es un carácter. El problema es que si es un carácter, tengo que añadirle las animaciones como con el nombre que tienen que ir. Vale, entonces los personajes los voy a exportar de otra forma. Aquí en crimen voy a llamar a esto. Escenas, crimen, creo una carpeta nueva aquí que sea objetos y personajes. ¿O no? O los personajes los creo fuera, ¿no? Tengo ya una... Vale. Pues nada. Characters. Carpeta nueva. Poli. Y el poli lo muevo aquí y lo llamo stand.left. ¿Cómo son los nombres? Tienen que tener un nombre. Vale, stand y talk. El nombre se usa para generar la animación y para usarlo. Por eso tienen que tener un nombre concreto. Como yo no estoy haciendo animación, pues este se va a llamar stand. Y el mismo lo copio y lo llamo talk. Gorila. Stand.
Oops. Fuck. Bueno, pues... Y aquí lo que tengo que crear un nuevo atlas con el poly. Poly y otro nuevo atlas con el gorila. Vale. Entonces, bueno, puedo añadir ya de tipo carácter el poly con un atlas en el... Esto es dinámico. Ok. Y claro, las animaciones, pues ya sí los puedo pillar de aquí y todo. Vale. Ya lo puedo poner aquí. Esto... Esto lo puedo poner ahí y este es el init. Da igual porque son la misma animación. O sea, no hay animación, es una imagen. Y... Bueno, en realidad... Quizá podría usar objeto directamente. Puedo añadir aquí... sprite, por ejemplo, navaja. Y la navaja esta tiene el cuchillito. Aquí puedo mover el dibujo este pinchando con el botón del medio. Ahí, por ejemplo, puedo poner este objeto. ¿Y qué verbos tiene? Ah, vale, tiene el mismo verbo. Pues entonces lo de los personajes quizá no es necesario. Lo podría definir como un sprite si no tiene animación. Puedo hablar a... Bueno, los personajes sí, lo que tienen son diálogos. La diferencia. Entonces esto, pues, claro, puedo poner el tag 2, no, el tag 2 no, el lookat. Y cuando lo mires, pues, que diga algo. Y lo puedo hacer que, por ejemplo, pick up. Supongo que los objetos se cogen automáticamente. Ah, no. Okay. Vale, voy a probarlo, a ver. Una navaja con sangre. Y lo puedo, dándole con el botón derecho, la cojo. Puedo intentar usarlo con el poli, pero no puedo. Podría añadir
al objeto el verbo usar, y aquí le digo si lo uso con el poly, puede hacer go to y ahora puedo decir, puedo añadir puedo poner que aquí sí, la pasta la vida. Así se podría intentar usar el objeto. Aquí también puedo añadir un cut mode. Y luego quitarlo aquí para que la escena sea continua y no puedas moverte mientras tanto. Ahí va. Y también lo que puede hacer que cuando lo coja, pues lo mismo. Y aquí puedo decir también alguna línea o algo. Aunque sea un fantasma, puedo influir en el mundo material.
Ay, no he quitado el quick mode. Vale. Vale. Al hombre este le puedo añadir también al Lucat. No sé si le pongo aquí una descripción. Si le pongo una descripción, si eso vale. Ah, no, te lo pone cuando le pasas por encima. Entonces no mola. Es mejor con el Lucat. Ahí va. Y le puedo añadir aquí un tab 2. Y no sé si añadir a la aventura la posibilidad de hablar con la gente. Yo entiendo que sí. Bueno. No lo sé. Puedes hablar con la gente o no, tienes que interactuar de alguna otra forma. Un fantasma no. Por defecto no vas a poder hablar con la gente. Quizá haga algún personaje loco o algo que puedas poseer. Y entonces pueda hablar con la gente. Pero cuando tú intentes hablar, aquí le podemos poner voy a poner aquí el último. ¿Esto cómo era? A ver, que tengo aquí los diálogos. Si tengo el tal tú. No, tiene que ser un tal tú y le pone el diálogo. No, el 6 diálogo ese no. O sea, es un tal tú. Este crimen me está volviendo loco.
Pues eso, puedo hablar con el poli, o sea, no puedo hablar con el poli. Y lo mismo, cuando hablo con el nota este, también. Esto es algo que está bien hacer en casi todos, que es algo por defecto. Cuando interaccionas con alguien, pues te acercas, ¿no? Como es player go to 200 0, esto te lo dice que es la posición, el desplazamiento con respecto al objetivo, y también le voy a añadir que mire look at. Aquí está el boot. Ya está. Muy bien, voy a seguir añadiendo cosas por aquí. ¿Qué más tenemos? Voy a añadir bueno, un background. Actor ID es un. Es el marca. Y esto es por aquí. Y ya está, en la marca le puedo poner aquí cositas también. Cuando lo miras. Que esto en realidad, yo no sé. Si puedo coger todo esto, copiar, pegar. Ey. Copio, pego y hago lo mismo. Pero en vez de esto, a la marca X0 y pues sí, para arriba. Y esto pues miramos a la marca, le da un poco igual. Y esto fuera. Y aquí pues decimos algo. Sí. Voy a poner aquí alguna pista para seguir o algo. Vale, de momento, como no sé nada, hay un cuchillo con sangre.
Puedo sospechar que me han apuñalado, aunque no hay sangre por el suelo. Hay una pista por aquí. Voy a añadir otra pista. Cartera. Dinámico. Ok, la cartera. La añado aquí. Ok. Ahí tenemos la cartera. Que puedo añadir el lookat y copiar exactamente lo que hay de aquí. Vale, no, el lookat puedo, sí. Puedo copiar esto. Esa es mi cartera. Todavía tiene el dinero dentro, así que suponemos que no es un robo. Y aquí podemos añadir también el pickup. Y copiar esto. En lugar de ir a la navaja, vamos a ir a la cartera. Y cogemos la cartera. Me lo voy a llevar por si necesito el DNI. Luego hay otra cosa que quiero. Que quiero ver. Hay una cosa que quiero ver, porque la cartera lo que quiero hacer es que cuando esté en el inventario que la puedas abrir o algo así. Entonces no sé cuál es. Claro, puede ser el lookat. O el usar. Puede ser el lookat cuando esté en la cartera. O sea, le puedo cambiar aquí el estado. Porque aquí.
Y el lookat, pues aquí le puedo añadir un condicional. Le puedo añadir un condicional y decir una cosa diferente. Y entonces le cambio el estado. O sea, no cambio el estado, sino que añado dos cosas al inventario. O sea, drop. Drop item. Actor. Cartera. Vale, nada. Y hago un pickup. Vale, primero tengo que añadir los objetos aquí. Cartera 2. Me da igual. Y tarjeta. La cartera 2 tiene el objeto, el esto y la tarjeta tiene la animación. Esta. Y esto lo dejo fuera del de este porque simplemente son objetos que van a estar en el inventario. Cuando cojas esto. Y claro, esos objetos, pues entonces le añado aquí el lookat. Puedo ya tener esto. Y aquí pues lo mismo, player.say, una tarjeta de una tarjeta VIP de una discoteca. Vale, pues a ver. Estoy por aquí. ¿Qué añade nuevo? Esto. La marca de un cuerpo. Esa postura no debía ser muy cómoda, pero no me da mucha información sobre cómo he muerto. El cuerpo estará en la morgue. Aquí tenemos la cartera. Esa es mi cartera. ¿Qué? ¿Puedo coger? Ups. Drop item, item no found.
Vale. Me falta aquí el pickup de la cartera 2 y el pickup de la tarjeta. Y esto no sé si es un drop item o puedo simplemente no sé qué puedo hacer con el ítem. O puedo simplemente ocultarlo. O simplemente puedo ponerlo así, invisible. Voy a probar a coger la cartera. Vale. Hey, cartera not found in the current scene. ¿Cómo que cartera not found? Esta es cartera 2. Cartera 2, pickup y tarjeta. Vamos a ver con la consola de proceso. La consola se abre con F1. Y si yo vengo por aquí, cojo esto. Es mi cartera. Ahí está. Pero esto se sigue viendo. ¿Y por qué me dice que actor no found? Si están aquí los actores. Vale, pues nada, esto tendré que añadir aquí el drop item también. A ver, vamos por aquí, cogemos esto, ahí está, vale, muy bien, ahora bien, el problema creo que es intentar coger si intento hacer un pickup, o sea, al darle con el botón derecho intenta ejecutar el pickup otra vez. Bueno, vale, eso funciona correctamente.
Voy a añadir otro actor aquí. Otro carácter. El gorila. Un actor. Dinámico. En realidad no. En realidad es background. Ok. Animaciones. Gorila. Oh. ¿Dónde estás? El gorila aquí en la puerta. Que no te deje entrar. Aquí al gorila lo puedes mirar. Y va a decir alguna línea. Y bueno, aquí puedo añadir más cosas que se puedan mirar, como por ejemplo background, huellas, aquí unas huellas. Voy a añadir aquí lo mismo, el look at y el say. Por ejemplo, estoy poniendo pistas por poner porque en realidad que me diga esa pista de momento no me vale para nada. Te puede decir esa pista y cambiar el estado de algo. O sea, podría cambiar el estado de mi personaje para poder preguntar algo más o lo que sea. Cambiar el estado de la escena o añadir un achievement. Con ese tipo de información se puede guardar y se va cambiando el estado del juego. Claro, si no has mirado eso, pues a lo mejor en otra escena no puedes preguntar por el tamaño, por el 42, ¿no? Lo que no sé es para pasarlo, por ejemplo, entre escenas. Bueno, te podría valer como... Claro, más sencillo sería como cogerlo. Pero claro, no hay nada. Eso es algo del fondo.
Lo más sencillo sería cogerlo. Claro, como una foto. Sería una foto, sería como que te quede algo en el inventario para poder usarlo en el futuro. Sería más sencillo que guardar el estado en algún. O sea, que te acuerdes tú de preguntar de eso. Porque cada vez que mires en el inventario, pues te vas a acordar que esa pista está ahí. Entonces, pues nada, podría añadir otro objeto. Pero bueno, tendría que tenerlo la imagen aparte para guardarte otra imagen con eso. O la pista de alguna forma. Y lo mismo para la cámara. Porque aquí tenemos una cámara en el fondo. Y bueno, también vamos a añadir otra cosa que sea puerta. Esto no sé en qué. Y la puerta esta, pues está aquí. Ahí estamos. La cámara, pues lo mismo, podemos mirar y decir algo. Pero claro, aquí estoy montando la escena, ahora tendré que. Lo siguiente es montar el puzzle en sí, ¿no? Hacer que. Claro, podría guardar una lista con las pistas, pero el motor este de videojuego, tú no tienes una lista, tú tienes el inventario y en el inventario tienes objetos, o sea, podría ser objetos con las pistas y las pistas pues serían lo mismo que tener objetos. Simplemente luego puedes usar esas pistas con gente y ya está. O simplemente eso, esas pistas pueden guardarse como variables. Que simplemente son cosas que te acuerdas tú y que se quedan guardadas en el juego. Por lo tanto, si tú no miras la cámara, nunca vas a poder. Por ejemplo, en esta escena, si tú no miras la cámara, nunca vas a. Cuando digas de entrar en la discoteca, te va a decir para qué voy a entrar ahí, ¿no? Por eso en la misma escena sí es sencillo, porque yo aquí al mirar puedo hacer eso. La cámara de seguridad de la discoteca está apuntando al cuerpo. Seguro que lo ha grabado todo. Podría intentar conseguir el vídeo. Entonces, claro, si digo esto, pues ya yo me cambio el estado. O del. O sea, no. De la puerta. Y ya lo pongo como activa o algo así. Y entonces ya la puerta. Si yo digo. Entrar. Ah, no, mira esto.
Yo le di a la puerta y le digo a entrar. Pues aquí hago una condicional. Solo se desactiva. Pues ya voy a la siguiente escena. Si no. Pues puedo decir aquí. No es momento de fiesta. Tengo que investigar un crimen. Aquí con este condicional pues haría eso. Bastante sencillo como entrar en la discoteca. Aunque luego sí puedo entrar. Bueno, luego puedo implementar alguna interacción con el gorila. Entonces, en este caso, si yo voy por aquí, o sea, a la puerta no puedo entrar. No es el enter, el enter. Ah, vale, no, el enter no es. El enter es cuando... Vale. Leaf, vale. Ahí está, no quiere. Sin embargo, si miro la cámara, ahora no me dice que no, no me hace nada, claro. Podría añadir otra escena que sea la discoteca. No tengo fondos aún. Tendré que dibujar la discoteca y todo el rollo. Pero cuando... ¿Esto cómo va? A ver. Leaf. Pues eso, cuando... Leaf. Aquí puedo ir al Leaf. Escena. Dios. Ahí está. Cambia de escena. No puedo ponerlo ahí. De momento, ningún bufanda. Ahí, en principio, puede hacer esa interacción con la escena. ¿Que puedas pasar a la siguiente escena? Bueno.
Y si no coges las cosas, si no tal, podrás volver a interactuar con esta peña. De alguna forma. Bueno, pues creo que lo voy a ir dejando por hoy. Lo voy a ir dejando por hoy. Estoy mirando a ver si tiene un game ATTR o algo así. Puedes cambiar propiedades. Pues eso. Aquí tienes propiedades, por ejemplo. Con las propiedades estas te puedes guardar cosas que luego puedes. Entiendo que son propiedades genéricas del juego. Global Game. Entonces, cuando las creas ya existen. Entonces ya en otra escena puedo mirar esa propiedad, si esa propiedad está, pues meter un diálogo o no. Vale, pues bueno. He hecho algo, no he hecho ningún puzzle, pero al menos esta escena puedes hablar con un detective. Puedes coger objetos que tiene aquí en el inventario. Puedes desmontar objetos. También se puede usar objetos, aunque la interacción es poca. Con el gorila este no puedo interactuar porque no tiene ninguna interacción. O porque quizá la puerta está por delante. Así sí puedo interactuar con el gorila, que lo había puesto por delante. Voy a apuñalar al portero. Vale. Pues nada, lo voy a dejar aquí. Ya veré por dónde sigo con la historia. De momento no hay
puzzle demasiado complejo, solo mirar una cosa para poder entrar, pero podría. Bueno, he añadido algunas pistas que pueden ser relevantes. Un cuchillo con sangre y tal, que, o una huella que te da una pista. Y luego esto se puede combinar con. Pues con diferentes personajes o diferentes escenas donde puede usar estas cosas, combinarlas entre sí o usarlas para resolver puzzles. Puzzles más complejos que simplemente mirar algo en una escena. Ya cuando el juego empieza a ser más divertido es cuando tiene muchos elementos que combinar entre sí y ya la combinación simple y trivial no existe, sino que tienes que pensar tienes que pensar que cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues voy a cerrar por aquí, voy a cerrar el stream y nada. Terminadas por hoy. Hemos hecho cositas interesantes con el Blade Coder Adventure Engine. El jueguecito va avanzando. Es lento porque hacer un videojuego es lento. Y claro, requiere, pues, eso. En 1 hora o en 3 horas que llevo dedicado a este juego, pues me ha dado tiempo a hacer un par de escenas y 2 puzzles muy sencillos. ¿Qué me queda para avanzar mejor? Pues ponerme a trabajar en el juego en sí, no solo en la herramienta o en la herramienta o en la creación del juego, que eso ya más o menos lo tengo controlado, ya sé cómo hacer las cosas, ¿no? Que es con lo que me peleé el primer día y el segundo. Pues ya con estas herramientas simplemente sentarme un día. Definir la historia con más detalle, no solo lo que tengo pensado de que me he muerto y tengo que investigar el crimen, ¿no? Saber una historia más completa de qué ha pasado y por qué. Y crear una serie de puzzles. Crear una serie de puzzles de tienes que conseguir entrar en la discoteca, tienes que conseguir el vídeo de seguridad, cómo consigue el vídeo, cómo engaña al responsable de tal, o si siendo un fantasma, pues hay muchas interacciones interesantes, como eso que he dicho, de no puedo hablar con el detective para conseguir pistas, porque soy un fantasma, pero quizá hay un loco en alguna parte al que puedo poseer y con ese loco poseído pues sí puedo hablar con la gente y tener más interacciones o siendo un fantasma pues puedo asustar a gente o no sé, jugar con las luces, no sé qué hacen los fantasmas, mover cosas de sitio y que la gente se asuste y pues ese tipo de interacciones para resolver puzzles. Si tengo que entrar en la. Sea, tengo que entrar en la habitación de las cámaras de seguridad de la discoteca, pues no voy a tener que conseguir una llave ni nada de eso. Como soy un fantasma, pues atravieso la pared, ¿no? O ese tipo de cosas. Pues nada, lo dejo por aquí. Ya seguiremos con la historia más adelante. Hasta luego.